intermedio y prisión intermedio. Hola, hola, chicos. Un Prisión, momentito. prisión. Hola, Dale un par hola, de ¿qué huevos. tal? Se me ha quedado Espérate, otra voy a vez darle a abandonar la. y a ver quién tiene el. Quién tiene los contratos y que lo mire. A ver si tiene alguien La pro, web ¿vale? pillada. Vale. Un momentito, buenas tardes. Espero que Lo tengo ahí. estéis bien. Otra vez de la web. Bueno, yo creo ¿Los que hoy va a ser contratos? sin Bueno, ¿qué cámara. preferís? ¿Asilo o colegio profesional? Hombre, prefiero asilo, ¿no? Obtengo también el placer de ¿Asilo? Bueno, House, venga, a mí me da el igual. intermedio. Ya no T me va la tengo cam, la la madre que lo farmhouse. parió. Tengo la farmhouse en intermedio. También, ¿eh? Si queréis ir más light. Bueno, pues hoy tiene que ser Eso ya. sin cámara. Venga, me apetece ir de chill si nos importa, ¿vale? Si puedo prender farmhouse. Venga. Ah, vale, vamos. Sí, yo he votado por farmhouse. A mí Farmhouse. me da igual. Ay, me la chos, claro. Yo digo, me importa poco. Voy a morir igualmente, o sea, ¿qué? Terribles sufrimientos, Déjate ¿eh? Ya que. no puedo poner más. Déjate que ahora vengo de hacerme una puñetera PCR. Ya es mi cuarta PCR, ¿eh? Joder, tienes que tener ya el tabique de la nasal, que vamos, ¿eh? Es que hoy Te estoy va a malita, matar. malita, malita hoy. Vas a respirar bien y todo, al final. Joder, mira. Estos son unos mugrosos. Vale, pues estamos. Voy. Cuando quieras, señor Ripia. Ah, ya. Vaya. Vámonos. Estoy sin cámara. Bueno, da igual. Let's go to the death. Oye, ¿cuántos No. sois ya en el canal, Tiara? ¿Eh? Si quieres transmitir tu mensaje, tendrás que desilenciar en el Discord. Corto. Creo que 500 y pico. No estoy segura. 500 y pico somos. El pico no le sé. No lo miro todos los días. Joder, me muero. Estoy muerto por dentro. Pero pues ahora mismo no lo sé cuántos somos. A ver. Pues te lo voy a decir. ¿Qué le dice el techo a la pared? Te lo digo ahora Es mismo. grande, señora Nos vemos Almendra. en la Muchas siguiente. gracias. Pues si cacho, Nos vemos en la pedazo siguiente. de trozo. Sois 462, A Tiara. ver, a mira. ver. Bueno, vengo de parte del chat. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y un besote. Señor Almendra. Hoy tampoco me va la cam. Para Nelson, cuando la veas. Le dices, cazar que me ha dicho Hugo. No me va la cam. Hoy tampoco. Me ha dicho Sí. que te dé un besote y un abrazo. Vale, fotografiar al fantasma, que el fantasma camina a través de la sal, ¿vale? ¿Me explicáis por qué cojones No hemos te puesto? ¿Por qué cojones que hemos linterna. puesto? ¿Tres linternas? Enter. ¿Cuatro linternas? Pues, ¿Cuatro da linternas? igual, no pasa nada, tío, porque estoy en el dólar ahora con lo que he cobrado de Perdón, 150, hay que chaval. empezar a también Pero hablando qué con mal Víctor. se oye, ¿qué hacéis? ¿Por qué? ¿Cómo? Que os escucho fatal. Sí, mal. ¿Qué te pasa? Wow. Cosas de Está fasmofobia. sentado aquí. ¿Tienes fobia al fin? Almendra, pues sí, claro que entrarás, tío. Por supuesto. Vamos a merendarnos. Faltaría más. 5 segundos después. Esperad, esperad, cosas importantes. ¿Qué has pillado al final? Con las personas a solas. Yo he pillado la cámara, el termómetro y la linterna. Fotografiarlo y un momento de. Eric, mientras hablando, ¿no? Esperaos a que estemos todos para abrir la puñetera puerta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Me cabeza! ¡Me cabeza! El piso de arriba va para mí. Bueno, el piso de arriba. Sí, hola Fati, se oye mal. No lo sé qué pasa. A mí se me escucha bien, a mí, ¿no? Mientras se me escucha a mí bien. Bueno, sí, 13, 13. 16, 13, 16. Es que hoy no Menos, me va ni la menos 13 cam. sería.
Hoy estoy ojalá fuese aquí. Mala. ¡Hueso, hueso! Vamos a dejarlo aquí. No hay cámara de fotos, pero hay hueso aquí en la lavandería, ¿eh? Tengo cámara yo. Va con wifi tierra. Vale, bueno, en la siguiente entra el señor Almendra. También a jugar. Ok. ¿Has sido tú? He sido yo. Vale, vale. ¿Ves? Me dicen en mi directo que se os escucha fatal, ¿eh? Fatal, no, lo siguiente. Pues... ¿Tienes algún problema, con mi voz? Eric, ¿tú me oyes bien? Yo te oigo perfectamente alto y claro. Ya ves. Pues yo no soy, ¿eh, locos? Yo no soy. Ya, Tiara, ¿sabes por qué es? Porque al hablar y tener yo el micro abierto, y al haber hablado, ese buguea a veces el audio. Así que va a estar jodido toda la partida. Oye, aquí no hay interacción con ositos, que hay un juego. Sí, estoy aquí haciendo esta. Mira. Aquí hay otro y aquí hay otro, tú. No, pero no son los ositos. Mira, ven. Ah, es el vudú, ¿no? Es el vudú. Hay otro Almendra. Le voy a sacarle ahora mismo. Y el conejo también, ¿no? No, el conejo de la lore, no te jode. Oigo. Joder. Almendra, ¿te va el Discord, tío? A ver, un momentito, voy a probarlo. Sí, es una cosa. ¡Espíritu, señores! ¡Espíritu! ¿Ya? What the fuck. ¿Dónde es? ¿Y para qué tiro la cámara? Vale, Almendra. Perfecto. En un baño. Jo, mira qué cochino, ¿eh? ¿Pero dónde aquí abajo? Ahí. ¿Eh? El baño. ¿Qué es eso? ¿Qué ha encendido? Ah, Spirit Bot tenemos. Madre mía, esto. No estoy yo. Ha encendido algo, ¿eh? Sí, lo he dicho. Ha encendido una turbina, tío, o algo. Danos una señal. Mugroso. ¿Qué hace falta? ¿Estás aquí? Ay, vale, que no me hables, que me he asustado y todo. Vale. Hostia. A ver, mugroso, dame una señal. Ay, a ver, Caranardo. Caranchoa. Cierra la puerta, puerco. Mierda, no le he puesto el esto. Espíritu. Voy a tirar así. La linterna para ¡ay! Dios, chaval. ¿Dónde está el teléfono? Sácale foto ahí a la interacción del teléfono fuera. Aquí, ¿dónde aquí está? No sé, si te lece, no sé. Aquí, en la cocina. Aquí. ¿Es desde la cocina, loco? Me quedo sin cámara, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué le estáis haciendo? Una sesión de a ver, que hay que sacar foto al fantasma. Pues me quedo sin fotos y estoy haciendo fotos yo sola. Pues a ver. Ha pisado. A ver que me centre, que no estoy centrada. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Yo tampoco, que estoy poniendo nervosa. ¿Hay que sacar foto al fantasma? Estoy nervosa. We have spirit box. Please write in the book. Sí, escribe en el libro, por favor. Espérate, ¿cómo se llama? Te confío a ti. Vale. Ahora voy, ¿eh? Voy por más cosas al coche. Llevo la cámara con el trípode. Vale, yo solo os digo que me habéis dejado aquí y no tengo cámara. Pero bueno, fin. ¿Libro habéis pillado? Sí, está aquí. Sí, hemos pillado. Vale, llevo mierda. He pillado el crucifijo o un porrillo de estos. No, ya he pillado crucifijo. Vale. ¿Y varilla? O sea, varilla no. La varilla esta de... Vale, no, nada. ¡Ay, que están dando aquí! Bueno, ahí está, eso es. Madre mía, ¿eh? El león este, tío, me encantaría plan morderlo, tío. Traer una cámara. Se ve apetecible. Traer una cámara. ¿Estás bien? Sí. Hostias, estamos trayendo una cámara. Sentada en el baño. Vamos con una. Espera, pero quieres cámara de fotos, ¿verdad? No tengo, tenéis que traer una. Ya he traído yo una, creo. Estoy llevando yo también, ¿eh? Falta de cámaras. Las paparazzi nunca fallan, ¿eh? Ahora me miráis porque estoy sentada en el baño, literal.
esto en el baño, pisa? Eso es muy listo. Creo que me he sentado, no lo sé. Al 3. ¡Ay! ¡Ha tirado el libro! ¡Chaval! ¿Pero esto qué es? ¡Como grosa! ¿Tú de qué va? ¿A qué me he sentado? Escribe en el libro. Dile eso, ¿qué estoy diciéndole eso? Es... ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Yo sé dónde está! ¡Foto, foto! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, hola! ¡Chato! ¿Quieres algo? ¡Mugrosa! Ah, no es una señal. ¡Asqueroso! ¡Hostia! ¿Qué te pasa? Mira, siéntate y caga. Dime. Que te sientas y hagas popó. Hey, me habéis dejado aquí. Cuatro. Ay, se ha dado la vuelta. Mira qué bonito es. El fantasma. Estás por aquí, Ragnar Lodbrok. ¿Cómo has atravesado la puerta? ¡Pero si no lo has abierto! ¡Uy! Pero... No, eso no se puede, tío. Ojalá, pero... ¡Estoy muerto! ¿Pero cómo le va a estar siguiendo si esto no se ilumina la linterna? Lo estaba siguiendo. ¡Hostia! ¡Ay, ahora sí! ¡Hostia! Bueno, estamos muertos. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. ¡Muéstramelo! Funaos, mugrosos. ¡Muéstrate! Verás. Los va a funar. ¡Poseeme! Mugroso, mugroso. Se ha ido. ¡Ven ante mí! ¡Easy! Bueno, vamos a ver las estas, vamos a ver si tenemos algo o no tenemos nada, porque esto vamos es... Vamos a ver, ¿qué? Me cago en la leche, vamos a ver... No vamos a ver nada. ¿A pisos, ¡qué cabrón! Se acabó la cuarentena. Funaos. Tolón, tolón. Sí, sí, tolón, tolón. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tenemos todo, chicos, tenemos todo. Pero solo falta saber qué es, ¿no? ¿O no hace falta eso? Solo tenemos Spirit Box. Sí, solo tenemos Spirit Box. Mirad, ostras, si no hemos mirado temperatura bajo cero ni nada. No, temperatura bajo cero no hay. Temperatura. Hay que apagar la. Hay que apagar la luz. Ahí, ahí. No, hay que apagar la luz del Eric, baño. Apaga la luz del baño, mugroso, por favor. Están lejísimos del baño. Venga, entra. Cagao. Cagao. Mira. Mira la cordura de Tiara, tío. Es una pasada, ¿eh? Tiara baja la cordura que flipas. Pero nunca está cuerda yo. Tu cordura es de 40. Pero la de Tiara es 14, ¿sabes? Yo nunca he tenido eso. No lo conozco. ¿Eso qué? ¿Se come? ¿Esto qué es? ¿Se come? ¿Se bebe? ¿O qué? Tengo el poder, ya ves tú, Gary. Qué cabrón, me cago en la hostia. Me ha pegado susto, ¿eh? Mira, Eri, ha salido corriendo. No veo orbes, ¿eh? Ah, sí, hay orbes. Tenemos orbes. ¡Oh! Grande. OMF. O huellas dactilares. Poltergeist no va a ser porque no está tirando cosas. O el libro antes la ha movido, pero eso no tiene nada que ver. O sea, no, Poltergeist no va a ser. Cero. Temperatura no hay, descártalo ya. ¿Sabes lo que es un Poltergeist? ¿Lo has leído? ¿Eh? ¿Un póster? Tira objetos, un póster gay. Claro. Un póster gay, tira objetos. Claro, y este no ha tirado nada. ¿Y qué nos ha hecho?
¿Qué tal? No, para nada. ¿Qué ha hecho? Joder, con el puto libro en el MS tirándolo, dándole la puta vuelta, ¿entiendes? Ah, pero eso no tiene nada que ver. Señor, ¿pero qué hacéis fuera los dos? ¿Que me dejáis aquí sola? Nada, que estaba mirando un momento el chat, hombre. Ah, bueno. Tú te debes a tus seguidores, yo me debo a los fantasmas, y así estamos bien. ¿Y todos los tuyos? Sí, mira, me están hablando. Tolón, tolón. ¿Ves? Yo canto una vaca lechera y me siguen. Qué tonta eres. Coño, que verdad. ¿A que sí, Fati? Me está... ¡Ay! Mi madre, estoy muerta. Capullo, ven aquí, venga, ven hacia la puerta. Ven. Hey, yo, what's up, bitches? ¡Ay! Me cago en su padre. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Calvo! ¡Corre! Ahora no. Pero no te metas ahí, que te va a matar. Ah, no. Hey, yo, what's that? Será cabrón y me deja aquí fuera. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Sí, se te escucha, se te escucha. Que estamos silenciados. Aquí en el juego para no irnos doble. Ah, Dios. La hostia. Me ha cagado Gary, tío. Que no puedo andar con linterna. Así que pégate a mi culo, vamos. Lo que sabes, ¿eh? Os oigo doble. Sí, perdón, que sigo yo. Vendrá, me tengo que buscar el Discord, ¿vale? Vale, perdona, tío. A ver, ¿qué tenemos que conseguir? MF, ¿no? Oye, que he dicho que pega a mí, tío. Ah, vale, perdón. Pues socorro. Vale, venga, vámonos. Bueno, esto es un poco perturbador, pero no es lo que parece, chicos, ¿vale? Quiero decir, nada. Hey, yo, ¿qué tal? Amiguitos míos. ¿Qué tal, dice? ¿Qué tal, cabrón? A ver, mugroso, ¿nos vas a dar una señal de una vez o cómo va esto? Mugroso, calvo, Pilexil, ¿existe el Pilexil? ¿Dónde tenemos lo de la temperatura? ¡4! ¡Calvo! Cállate, que va a venir, funao. Se cierra la puerta para adentro, tío, es brutal. Va a matar a los dos. Tarde. No, tío, no. Hay que saber. En la siguiente. En la siguiente, Ibai. Qué hijo de puta el Ibai, ¿eh? Tú también. Solo sin luz, tío, ya ves. Ha tocado puerta aquí. Joder, eres tú, tío, de verdad. Soy una mierda, ¿eh? De verdad. Sí. Los cojones, yo me quedo ya ahí. Yo para sí, mí pero MF va a ser 5, ¿eh? Yo creo que MF va a ser 5. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Me sacrifico por el equipo? Tío. Me cago en... ¡Bien, tengo! ¡Wow! Perdón, entra. Entra, compañero. Que te estoy esperando. Si no miras, no está. ¿Pero dónde estás? Que te estoy esperando. Me sacrifico por ti. ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde estás? Os he visto entrar y pues... Joder, tío, yo me no piro quiero, de aquí. Déjame yo me pa. Piro de aquí.
Me piro de aquí, tío. Yo creo que va a ser MF, ¿eh? Estoy sudando, tío. Estoy sudando, tío. MF al 4. Yo creo que va a ser 5, ¿eh? ¿Qué sí, sí. Huele a MF nivel 5. Yo me arriesgo y pongo MF nivel 5. ¿El demonio? Y es un jin. Es un jin. Sí. Pues puede ser. Porque buah, pero es que ataca MF, mucho, ¿eh? Sí, pero por mi cordura, si no tengo cordura. Dios. ¿Pero qué suena? ¿Qué susto? ¿Qué te pasa? Dios, tío, que me canjean cartas y hay sustos y mamá me ha cagado. Está bien del corazón. ¿Me he cagado? Tengo caca. No, ahora mismo no. En nada tengo un paro cardíaco que te cagas, ¿sabes? Vale, pues déjame decirte que tenemos que salir por el otro lado. Que por este no tiene el camino, ¿no? Hijo de puta. Marcar Jin. Por si morimos. Marcar Jin. Venga, vámonos, corre. Coge, Migue, coge. Si morimos, será graciosa. Si morimos. A la mierda del jean. Coge. Antes de que salgamos, nos vuelve a atacar. Mira, Eric, tú, que se le ve un brazo. Se le ve el brazo con el MF, tú. ¿El qué? ¿Cómo? Que se te veía el brazo a través de la puerta. Hay que intentarlo. Qué marriesgo. Jim. Va, pues le damos, que está Almendra aquí esperando el pobre hombre. Ah, vale. Jim. Dale, es que mira que es feo el abutardo, ¿eh? Sí, sí, Almendra, es feo. Easy win. Ok, no, ahora es cuando es un no. ¡Lo sabía! ¡Encima lo sabía, ¿sabes? Lo bueno, dicho. Así mola. Perder, si me dan 100 y pico. Pues te lo juro que... ¡Hostia! De Porter Gay ese no tenía ver, nada. Chicos. A ver, Almendra. ¿Puedes entrar a la partiduch? Dime. Espera. ¿Puedes entrar? ¿Estás ya en el Fasmo? Entrando. Vale. Tengo el código puesto en la pizarra, ¿vale? Sin ocultar. Vale, una cosa que estoy haciendo yo es jugar con el micro abierto. Porque Eric me dijo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si hablo en algún momento cuando está atacando o algo y estás al lado mío, esto es una ruleta rusa. Al que le toca la palma. No sé, ¿habéis dejado la de la prisión? Sí, la prisión ya la hemos dado. ¿Quieres una de prisión? No. Tengo prisión, asilo y mi hija. Espera, para que entre aquí en calor el señor. ¿Cómo te llamas? El buen cazar calvo. Señor Almendra o senior, como tú quieras. Pero los amigos le llaman Almendra. Cacahuete. Almendrita. Vaya. Nut. Se llamará Nut. Durante me dice Almendrito, Almendrita. ¿Ves? No, por favor. Llamarle Pinut. No. Llamarle Pinut. Estamos de cachondeo. Pinut, por favor. Pinut. Por favor. Ese es el mejor mote de todos. Estamos de cachondeo, sí. Ya me conoces. Pinut, el nombre es Pinut. Del grupo, ¿vale? Así que... ¿Qué edad tenéis vosotros? Tengo sentimientos. Yo. Contra dos, ¿no? Tengo 24 para 25. Para 25. El Pinut. Llámale Pinut. Almendra tiene dos hijos. Está currando, no sé qué.
No, hombre, tengo 32. Hijo no tengo, tengo 32. Ah, vale, vale. ¿Cuánto? ¿Pinuto? Para vuestra ignorancia. La madre que os parió, que a gusto se tuvo que quedar. 36 dice. No, chicos, que sepáis que Gary Ragnarok me ha canjeado el lo de las cartas, lo de que no puedo jugar con herramientas esta partida. Mira, justo en una semana hago yo 39 años. ¿Pero tienes también canal de Twitch? De Twitch? Rato, sí, rato. Sí. Si queréis me dais un follow gratis y gratis. Ah, que no, que no. No estoy en directo ahora. No. Si alguien más tiene canal de Twitch, pase por aquí por Discord, aquí por Discord y le dais follow. Tiara, porque Eric... Tiara no se atrevía al principio y mira ahora. Me va a funar. Eres joven todavía. Sí. Claro, dinosaurio. Muchas gracias. Eric, te voy a funar a ti, del mapa. ¡Mogroso! Ahí lo llevas. Yo sigo teniendo. Muchas gracias, tío. Te paso. El nombre es Yara Gaming. Como está ahí en el Fasmo. No te rayes, se lo hago a todo el mundo, eso de llamarles viejos. De esa forma. Samara Gaming, no. Tierra Gaming, como aparece en el nombre de Fasmo, de la pizarra, se llama. Una loca muy cuerda. Esa soy yo. Tierra, ¿le has quitado ya los ajustes lo de la nieve? La loca del coño, ¿no? La loca coño. Que se te ve todavía más. ¿Qué te pasa? ¿Estás malita o qué? Recupérate. Hoy sí, estoy pachucha. Mira, hoy no me funciona ni la cam. Ya te da el fuego, ¿vale? Muchas gracias, luego te lo doy a ti, Ahora no te preocupes. Sí, qué presión. Está hecho. Eso es lo que tengo yo. Bueno, chicos, no puedo utilizar herramientas. Soy useless en esta partida. Vamos a hablar por el juego ya. En Discord. Sí. Ah, perdón, sí. Muteamos en Discord. Vale. Qué cabrón, tío, Gary, de verdad, qué asco das. ¿Qué tenemos? No tenéis la prisión ni nada de eso. Tengo la prisión, el asilo, High School, Street House. Pero le metemos primero esta para calentar. Ah, vale. Y luego... Sí, perfecto, no pasa nada. ¿Hay que añadir algo? ¿Hay que comprar algo? No. ¿Seguro? Creo que aquí no. Tenéis otro del señor Moz. Tenéis otro canal del señor Moz, que está aquí presente con nosotros. Ahí está. Lo he puesto por el chat. Espérate, los termómetros? ¿Tres? ¿Solo se pueden meter tres o qué pasa? No. Sí, solo se pueden meter tres. Venga, vale, ya está. Ya la he preparado con vale, el vamos. Ahí lo tiene el follow. Vamos. El Peanut. Gary, te acaba de seguir, el señor Almendra. Qué menos. Vamos, el Peanut, el dinosaurio. ¿Qué dino? Uy, la y el gato con la mascarilla. Prepara. Mira, no estoy puedo rifando. Herramientas, Estoy rifando hostias y tú tienes todas las papeletas. Escúchame, Tú tienes cara de aeropuerto, bro. Estoy de acuerdo. Estamos en Navidad, Las cosas últimamente en Navidad se reparten mucho, mira el gordo. El de dinosaurio, dice. Sí, mira, y las galletas también. Sí, total. Quiero jugar en a la lotería de las bofetadas. Pero eres tú, el mister, dale. Pero si falta... Ese. Lo habéis comprado todo, es que yo no le he dado porque digo... Una mierda. ¿Qué pasa a la cámara? No sé qué le pasa a la cámara. Bueno, chavales, voy a morir primero, no pasa. Atentos. Haced un favor y hablar por el Discord en vez de hablar por el juego cuando esté cargando, porque luego se nos buguea y hay que salir. Se va por ti, Piloto. Yeah.
va a venir el fantasma, lo va a comer culo. Se mea, ya se mea ya. El show. A ver, ordenado usted de mierda. Siendo no, ahora. ¿Qué lleva? ¿Windows? ¿No XP? Por lo menos. Windows experiencia. Mira, mira. Uy, mira. Mira, tierra. Espera, hagamos. ¿Qué pasa? ¿Has visto? Mira la cam. Mira mi cam. Voy. Mira. Mira, ah, mira que sala. Todavía. ¿Quién es? Yo tengo una perrita. Mira mi. Mira mi. En mi descripción de mi. Deme eso. Deme eso. Voy. Mira, ay, mira, qué mira bonita. Qué bonita. ¿Qué pasa? Cuando tenía 3-4 meses. Ya está un poquito más. Está bien, ¿eh? Esta me entraba antes en la mano y ahora tengo que utilizar las dos manos y el cuerpo entero para subirla. Vale, chicos, soy inútil en esta partida, ¿vale? No puedo. Buena esa, tía, ahora. ¿Qué pasa? Me encanta, le doy un beso y me hace como 20 pelos, tío. ¿Esto de MF alguien lo lleva? ¿O? Aquí, no. Aquí hay uno. ¿Lo has cogido tú? Está todo en la puerta. Chicos, yo no puedo llevar herramientas, ¿vale? Pero puedes hablar. O ser un. Puedo hablar. Sí, vos, es lo único máximo que puedo hacer ahora mismo. Sí. Se comunica solas este señor. Mira, pues mira. Ya, ya. Danos una señal. Encargar, tía, te voy a cambiar el nombre del DNI, bro. A ver, Richard, a ver dónde está el Richard. Richard, voy a llegar a la casa, Richard. A ver dónde está el Richard. Ven para arriba. Arriba, pero lleva el detector. Yo estoy aquí abajo en el sótano. Llevo temperatura. Vale, llevo yo el detector. Mira a ver si en alguna habitación hay algo temperatura baja y. No existe. Bajo cero. Es aquí, en. Aquí está. En la cama está. Bajo cero. Salid de aquí. Salid de aquí. Salid vale, de la habitación. Ahora voy a explicar por vosotros. ¿Cuántos años tienes? Le va a funar. Danos una señal. Le va a funar. Años no, pero la no te lo va a dejar. Bueno. Danos una señal. Ya ve. El ano te lo va de agüero. Tenemos Spiri. González. Temperatura bajo cero. Spiri, temperatura bajo cero. Pasa. Queda guau. Dime, dime. Queda guau, tío. Y temperatura bajo arriba. Cero. Lleva la cámara. Hay o huellas, hay que... o orbes, temperatura escritura. Bajo cero. Vale. ¿Qué pasa? Ahora ves a Iñaki Guachín. Iñaki, que no puedo hacer nada, soy useless, tío. No me deja... La cancha de la y la cancha de no poder coger nada. Temperatura mía, ¿no? Voy a ver si... Voy a subir con la cámara a ver si hay orbe. ¿Dónde estaba la habitación? Se ve. Todo correcto, Iñaki, tío. Se te echaba en falta, tío. Apunta a la ventana, apunta a la ventana. Sí, nada. Estoy... Oh, al revés, desde la ventana para acá. No, se me dice a mí. Esquina. Vale. Tiene algo que no veo un. Espera, que estoy mirando huellas. Ahí está, ya tengo la cámara. No, no, Iñaki. Es demonio. Te presento al señor. ¿Por qué? Almendra, que se ha unido. ¿Por qué?
Ah, escritura. Vale. ¿Qué hay? Escritura temperatura, ¿no? Tenemos escritura, ¿no? Temperatura y Spirit Box. Spirit Box y temperatura, es un demonio. Es un demon. Quito demon. Es un demonio. Es un demonio. ¿Eh? ¿Hablaba por el bicho este? Sí. Sí, ha hablado, sí. Es un demonio. A ver qué faltan. Me va. Ah, buenas noches, Fati. Muchas gracias. Tío, apaga la luz. A ver si hay orbes. No, ya no pueden ser orbes. ¿Pero qué orbes? Si hay escrito... Si lo tenemos todo ya. Y escritura. Ah, lo tenemos. Bueno, escritura es que es 12 temperatura. Pero no hemos hecho ningún... ...chón, ¿no? No lo hemos fotografiado ni nada. No, falta ahora. Hacemos una foto la... Richard García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Que te muestres, coño. Richard García, muéstrate. Da igual, No. ¿Quieres la cámara tú? No, ya tengo esta. Vale, no, pero... Bloody Mary. Cállate, mugroso. Bloody Mary. Es verdad que yo no puedo decir nada. Richard García, muéstrate. Antonio, la dinosaurio. Richard. ¿Dónde está el Richard? Abre el grifo. Pero si mapa. Iros, corre, iros fuera. Que ha aparecido, pero no si le podía sacar foto. Yo voy a echar un truño. Richard García. El armario. Muéstrate. Richard García. Muéstrate. Se llama Richard García, ¿no? Agua. Oh, mamá. Richard García. Muéstrate. Ya lo he visto. Richard García. Agua sucia, gente. No me digas, cazaja. Richard García, muéstrate. Richard. García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Hombre, Richard, vente para acá. Richard, fuck you, Richard. Richard García, muéstrate. Richard García. Richard García, muéstrate. Bloody Mary. Richard García, muéstrate. Insulta del inglés, verá cómo estás con un colega. Richard García, muéstrate. Motherfucker, asshole, useless. Fuck you. You're stupid. Richard García, muéstrate. You're useless. Fuck you, go away, Edo. Richard García, muéstrate. You're fucking bitch, stupid. Richard García. Chicos, ¿qué pruebas vamos? Bitch. Las tenemos todas. Falta la fotografía. Bajo cero. ¿Sí? Y escritura. Richard García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Richard García. Richard García, mugroso, muéstrate. Sí, ¡Piojoso! ¡Piojoso! ¡Luda pata! Richard García. Richard, ¿dónde está Richard? ¡Richard! No salte los plomos que te estamos escuchando. ¡Mugroso! Richard, fuck you, man. Richard García. Richard Wellman. Y no te estoy escuchando por el directo, te estoy escuchando porque estás hablando por la V y se te escucha todavía. Fuck you, Richard. Richard. ¡Perda! ¡Mugroso! ¿Qué coño, tío? Desde ahí. Apestoso. Sí, a que tú me escuchas a mí. Estoy hablando por la V. ¿Tú me estás escuchando? Hace favor y enciende los plomos. Richard. Eres una perra mala. Richard García, muéstrate. Estúpida.
Richard García, muéstrate. Richard, Bloody Mary, Bloody Mary, Pepperoni, Pepperoni de... Pepinillo de la hamburguesa de Burriki. Pepperoni, Bloody Mary, Pepperoni, Bloody Mary, Pepperoni. Azúcar. Azúcar, melón, sal. Mortadela. Chorizo. Bloody Mary. ¿Dónde estás? A este le ponemos. A este le ponemos una lonchita de jamón ibérico del bueno, de bellota, ahí arriba, escucha, mira si se la pone. Digo yo que sí. ¿Cómo me está allá, bro? Richard García, ven aquí, mugroso. Richard García. Qué mugroso que no te la va. Richard García. Oh. ¡Ay, eso que es una mano! ¡Ay, la madre que lo parió! El Eri. Ah, no, qué gilipollas, Me cago. Será cabrón. Y digo, ¿esa mano? ¿Qué susto se ha dado tú? Nah, yo estoy haciendo recopilación de zapatos. Haz algo. Por si a alguien le apetece. ¡No! ¡Vamos! ¿Me ha acompañado a subir los plomos? Richard García, muéstrate. Richard García. Nada, aquí yo sola, me quedo te sola. Te va a quedar sola, ¿eh? Ya. Te va a quedar sola y así va por... A ver. Richard García, muéstrate. Vale, estupendo, pero que te muestres. Muéstrate, Richard García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Richard García, muéstrate. Dinosaurio, quita la cruz. Dinosaurio. Richard García, muéstrate. Eric, te voy a pegar una patada. Los cuyons que... ¡Wow! Por donde las que hemos pasado. Richard García, muéstrate. Eric, cúbrete bien los cuyons porque te los voy a poner de pendientes. Son esos pendientes. Richard García, muéstrate. Qué bien. ¡Ay, agua sucia otra vez! Sería gratis. Sería, se llama. Soy demasiado joven pasado. Richard aquí. García, muéstrate. ¿Verdad? Oye, es mugroso entrar. Ok. Quita el crucifijo a ver si ataca. Y los cojones voy a quitar el crucifijo. Richard García, muéstrate. Otra vez, que no me encientas el agua, que te muestres. Bingo 2-3. Está activo, Está activo. Sube. ¿Tú? Richard García, muéstrate. No, tienes a 5. Richard García, muéstrate. Ay, me ha cerrado la puerta, mugroso. Me ha respirado, me voy. Adiós, hasta luego. Tengo foto ya. Sí, sí, sí. Lo tienes. Ya está. ¿Almendra? Sacarme foto. Aquí lo del mercadillo negro. Kiara, ¿qué zapato utilizas tú? ¿Cuál te gusta? A ti de fiesta. O bueno, para vestir, para trabajar. Ahí. Ninguno. Son todos muy feos. Muy feo. Será una foto a la chepa. Eso es muy feo. ¿Cómo que muy feo? A ver, la alpargata de pueblo son así, ¿no? Con corcho por debajo y plástico por encima. Bueno, que venga, que me habéis dejado sola y ya he conseguido yo todo. Gracias, Que yo no he podido. Mugrosos. Mira. ¿Sabes que yo he conseguido todas las pruebas? ¿Has conseguido la foto? Sí. Bueno, marcarlo, venga, que nos vamos. Se le va la olla. Cuando te pones a hablar y te pones a dar vueltas, no se oye bien. Bueno, espero que lo tengáis. Una foto ahí, mira. Dame un paseo de la olla. Eri, venga, tío, no abra. Vale. Era broma.
Una mierda. Oye, pero el tío, pero el tío este, ay, ya no, se me ha olvidado. Joder, tengo memoria pez. ¿Almendra? ¿El qué? ¿Cacahuete? ¿Pino? ¿Almendra o...? Anacardo, ¿no? Anacardo. Lo que sea. A canardo. A canardos. Pinut es mejor, Pinut es mejor. A canardos. Si cuentes. Si vais a seguir jugando por aquí, acuérdate de lo dejo por aquí. ¿En serio? ¿Que ya te vas? Vale. Pinut. Sí, claro. Voy a cenar. Vaya tela, vaya tela. Pero si llevo... Bueno, aquí no sale bien contado el tiempo, pero llevo... Hacemos una cosa, nos vamos a cenar si queréis volvemos. Llevo casi 3 horas ya, ¿eh? Yo sigo una hora porque... aquí y otra del stream de antes de Rainbow. Llevo 52 minutos solo. A ver, yo después de cenar me voy a poner a currar. Ese es mi problema. Yo después de cenar me tengo que acostar, mañana tengo que currar. Juego, en plan, a las noches, hasta ahora. Chicos. ¿Qué? ¿Pasa? Vosotros supongo que os quedáis por aquí, ¿no? Yo sí. Yo me quedo un poquito. Y ahora me piraré a sobar muy fuerte. No, ya tengo colección. Entonces, ¿qué? ¿Piara y Almendra se van a quedar? A mí me da igual, yo voy a cenar y si quiere vengo dentro. Vale, yo sigo de todas formas un rato más. Y a ver, yo Rainbow, LOL, Black Desert, yo qué sé... Fornite fuera de cámara. No, Fornite no. El LOL lo he vuelto a jugar ahora después de muchos años, pero... DVD. Oh, Valorant. DVD, DVD. Ahí está Eric. Valorant también, me vale. ¿Valorant? Sí. Han metido de pelota. Que me voy a sobar. Vale, para empezar. Vale. Al dinosaurio están extinguidos. Mira, Eric. Cacho de cabrón. Qué cabrón. Looks like there are others out there in need of help. A ver, vamos a buscar unas partidas por aquí. A ver si hay... A mí siempre me decía un colega de jugar, hola. Pero no sé... Hola. 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 Buah, está guapísimo, ¿eh? Yo ya te digo, o sea... Las tengo desde hace 3 días. No me he enfadado, simplemente me ha hecho... Y me encanta, o sea... Parece que te voy a estar jugando dentro del juego y todo, o sea, es increíble. Me voy a enfadar porque alguien me llame dinosaurio. A ver, un momento. Vale, pongo granja. Si sigo, le damos. Dale, Frank. Falta Frankie ahí. Perdona, pensaba que lo había dado. Y Kazarka, que no me he enfadado, ¿eh? Lo que pasa es que me ha echado de la partida y yo ya me había ido del Discord. Pero bueno, no pasa nada. Que muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Es un placer. Among Us, Fortnite. Me gustan mucho los juegos de terror. Luego me cago, eso sí, pero bueno. A ver si es uno complicadete, papete. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the one.
Vale, tenemos sensor, foto y crucifijo, ¿vale? Vale, yo cogí cámara para sacarle foto a las muñecas. Yo te robo, te falta el diálogo, no creo. Yo llevo MF y Spirit Box. Si veis el hueco, avisadme. Valorant también me gusta. Valorant también está, está guay. No tengo Discord aún, me lo tengo que hacer. Vale. Es aquí. 12. Cartelas. 11 por aquí. Esta zona. Mira, se ha tirado esto. Ha tirado ya algo. Pero. ¿Dónde? Vale. En el 3, detrás de la vale, cocina. Vale, me pasa. Es donde está el 3. Por privado ya. Ah. Vale, 10 grados. Tengo, pero. 12. Vale, hueso ya. Hacerme el mío. ¿Dónde estaba? Está arriba. Primera que la encuentro. ¿Pero dónde es? Sí, es raro, pero pone 10 grados, 10 grados. Pero... 12, a lo mejor ha pasado aquí ahora. Dejo aquí una cámara. ¡Oh! Spirit Box, Spirit Box comprobado. Bueno. Me voy a cambiar a propósitos. Sí, pero eso no cuenta como huella. Nivel no, 3. No, ya, pero... que hay huella, o sea, hay pisada. Sí. Y escritura fantasma. ¿Tenéis alguna luz encendida? Vale, entonces es espíritu, demonio o Oni. Entonces necesitamos o MF nivel 5, o temperatura bajo cero, o huella. Ah, pero ¿qué pruebas hay? Es decir, Spirit y qué más. Y
escritura. Escritura. Mira, yo creo que aparece aquí el pavo, ¿eh? El MF no para a nivel 3. ¿Dónde spawneó? Justo aquí. Pues qué raro, no hay huellas ni nada. Sí, debe ser MF. ¿Se comunicaba sola o con gente? Voy a mirar. Antes estaba con gente y salía el MS. Espera, os dejo una de huella. Se comunica con todos. Tengo aquí una foto hecha yo. ¿Os habéis llevado el crucifijo? No. Pues tal cual lo he puesto, ha desaparecido. Pues habrá consumido... O se habrá bugueado ahí. O se la ha comido. Sígueme. Sí, vente tú también y tómate pastilla. Vale.
hablado con todos. Vale, llevo cámara para ver si le ves. ¿Qué te hace falta? Huellas y... bueno, temperatura o el mes. Es que temperatura no... No, no, que va, si... nada, si no fue... O sea, es eso, huellas o... o MF. Me parece raro que diéramos pisadas, pero no huellas. Y además que anda toqueteando, creo. Tirando cosas, ¿eh? Porque yo he visto cosas tiradas. Pero es que lo de las huellas es como reacciona la sal. Las pisadas, digo. Las huellas es otro rollo. Escucha, paso. Justo aquí. Sí, sí, es que a mí me ha aparecido donde tú estás ahora, me apareció ahí, justo. Ha movido esta puerta. ¿Y? MF. ¿Eh? MF al 3. ¿Estás aquí? No, está justo aquí. Otro paso. Me he puesto el termómetro por si acaso, pero nada. Aquí, huella. Tengo yo para fotos, si queréis, pero me tenéis que coger la linterna. No hace falta, si se la sacas la foto y ya cuenta. Ahí, dale foto y ya está. Nos falta fotografiarlo. Vale, es un espíritu, a ver. Podemos echar varillas de incienso para que no ataque durante un periodo de tiempo. Pero así no nos aparece. Y hay que sacarle la foto. ¡Hijo de puta! Síguenos a nosotros. A ver, ¿dónde estás? Mira. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. Acabo de volar. Muéstrate. Déjame sacarte una foto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma. Está. Qué susto me ha dado. Me iba a atacar. Ya está, Madre mía. He hecho esto y ya me voy yo. La muerta que ponga espíritu. Ya lo sé. Para celebrar. Si no hay... Rula. Para celebrar la muerte de tu amiga, madre mía, eres malo. Pobrecita.
Buena, buena. Bueno, yo me voy, Venga, chao. Yo también, hasta luego. Chao. Todos nos vamos. ¿Tú también te vas? No, yo no. ¿Pero no era el otro chico también? No. Ah, no los conocía. No, no los conocía. Ah. ¿Cómo me ha visto en esa habitación? Madre de Dios. Es verdad, ¿cómo has muerto? Pero yo iba detrás de... No sé, de ti no era, ¿no? Del pues, otro chico. Del otro chico. Me dice, sígueme. Vale, le sigo. Se cierra la puerta. me escondo. Y pasa un buen rato. Y entra y me mata. O sea, digo... Y él estaba al lado de la puerta. Y yo estaba al otro lado de la habitación. Y viene a por mí. El asqueroso. Vaya tela. Vale, si quieres pongo esta casa porque no tengo nada en profesional. Vale. La quitamos rápido. Vale. Vale, pues le doy. Hoy estoy malita, chicos, Hoy no estoy muy habladora, ¿verdad? Estoy un poco mala hoy. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Vale. Be careful. You're going in blind. Vale, tenemos crucifijo, evento paranormal y temperatura. Vale. Llevo el termómetro y... Vale, yo llevo MF y... Y vámonos. A ver si no muero. Va a ser complicado no morir, pero bueno. Esta casita de... Sí, lo que pasa es que a mí me matan, pero vamos. A mí tampoco. Aquí tengo 10 grados, la he encontrado. Aquí me ha dado 10 grados. Vale, yo he encontrado el hueso en el sótano. Ah, vale. Pues aquí me da 10 grados. Es en el baño. Como odio los baños, Dios mío. 9 grados. Ay, y justo una emisión de agua. Sí. Ja. Danos una señal. ¿Es el baño o esto también? No, es aquí. ¿Está bien? ¿Te da? ¿Cuánto te da ahí? 8. En 6. Vale, entonces es aquí dentro. ¿Esto también? Sí. He escuchado un paso yo. ¿Y la puerta? Escucha. ¿Y la puerta? ¿Estás aquí? Danos una señal. Hola. Bueno, no importa que sea tímido ahora. Vale, vamos a... Sí, mejor. Vamos a por libro y cosas de esas. Y está puesto tan mal puesto. Sí, sí. Es que es una locura esto. Madre mía, ya no sé ni por dónde tengo que salir. La cordura ya está afectando. Madre mía. Tenemos ya la temperatura hecha, falta el evento y... Vale, me ha llevado un crucifijo y... Vale, yo voy llevando y libro y llevo también lo de las huellas, por si acaso. A ver la cordura, okay. Tenemos que mirarla porque estos tíos... Los miras y ya están muertos, ¿eh? Sí, sí. Vaya tela. Y el ruidito cuando entras, Dios. Vamos a ver. Vale, yo pondría una cámara. En plan.
Uf, que aquí es complicado. Tenemos temperatura bajo cero. Temperatura bajo cero, sí. ¿Me pongo una cámara aquí o qué? Sí. Si quieres, sí. Es que como solo hay un trípode, pues ponemos eso de trípode y la otra aquí, pues. Y tú un sitio fuera aquí. Vale, y como aquí también mira tu tiempo. Me cago en la madre que le parió, ya está aquí moviendo. El agua, tenemos agua. ¿Dónde he dejado la cámara yo? ¿O no he traído? ¿Sí? Vamos a por cámara y demás. Sí, en el cuarto también. Bueno. Voy a mover la cámara. La voy a poner aquí en el cuarto. Sí, la mueves aquí que enfoque para allá. La cámara en aquella esquina donde la guitarra. Y traemos otro libro y le ponemos aquí, por si acaso. Vale, si quieres apagamos las luces. Sí. Y vamos a ver. Sí, sí, vamos. Cogemos la cámara, tomamos la foto al hueso. Sí. Y ya nos podemos dar con un canto los dientes que ha abierto el grifo, ¿eh? Yo me iría ya con el hueso, ya estoy feliz. vale. Y pondría otro libro, la verdad. Como está. Sí, en la otra habitación. En la habitación, porque. A ver si aquí tenemos. ¿Llevas tu cámara? No, ahora la cojo. A ver si hay huellas. Vale, pues yo para coger el libro y un crucifijo también. No, vale, yo no veo orbes, Ha encendido la luz del baño. Es un cabrón. Así no podemos ver nada. Ahora la apagamos. Tanta puerta y nos vamos y encendemos la luz. Yo cojo esto y ¿qué más cojo? Llévate sal también. Sí. Podemos llevar sal. Vámonos. Tomamos foto al hueso, nos lo quitamos ya y... Vale. Está en el sótano, ya ¿no? Nos entramos ¿el hueso? En el... Sí, en el sótano. Sí, es que ha sido tú entrar, encontrar el fantasma y yo entrar justo aquí y encontrar el hueso. Pues mejor, todo rapidito. Aquí no me gusta estar aquí. La ouija no está, ¿no? Vamos. Pues no la he buscado, la verdad. Bueno, mejor. Es si te apetece, ¿no? La ouija. No, déjate, que nos baja mucho la cordura. Vale, pues le tomas también foto al agua y... Sí. Es que la ouija baja muchísimo la cordura. Hostia. Qué bien. Espíritu, sí, espíritu. Sí. Espera. Pues vamos, porque tenemos temperatura y espíritu, vamos a ver qué. Vale, volvamos y miramos qué puede ser. Sí. Estaba poniendo la sal. Nada más entrar y me ha dicho sí. Morir. A ver qué puede ser. Sí, me tiene ganas, Demonio, pesadilla o espectro. Demonio, necesitamos escritura. ¿Qué más había, demonio y qué más? A ver, puede ser demonio, pesadilla y espectro. Fati, muy bien. Me alegra mucho que te pase siempre, siempre, siempre. Necesitamos orbes
Sí, y yo huellas no he estado viendo. He dejado allí la cámara por si acaso, pero... Vale, digo la... Hay una cámara de fotos y otra cámara de vídeo para poner. Vale. Yo voy a seguir mirando a ver si vemos... huellas. Yo creo que nos podemos echar unas pastillas, ¿eh? Nos echamos unas pastillas y estamos más tranquilos. Vale. Yo soy cagada, pero este es más todavía. ¿A ti te ha pasado en plan entrar a la casa recién y que te salga ya en la cara el fantasma? No, yo creo que recién entra, no. Lo que pasa es darme la vuelta y tenerme ahí. Pues yo entré y ya me estaba cantando. Mira, la señora y... Quizada, vale. Danos una señal. Sí, a ver si podemos jugar juntas, Fati. Me hace ilu. Sí, hoy no iba a hacer directo, pero ayer tampoco le hice. Y digo, bueno, le voy a hacer porque me estoy hoy mala. Ay, ¿de qué te quedas en Twitch o algo? Sí. Ay, que no te he dicho que me hables. Coñe. Estoy ahora en directo. Vale, voy a mirar este orden. Vale, yo no veo que haya huellas, ¿eh? Bueno, esperemos que haya orbes y... Sí. Ahora es cuando viene aquí y me mata. Hay orbes. Uy, qué bien, qué alegría, por Dios, para el budín. Orbes. Pesadilla. ¿Qué falta de...? ¿Falta algo? Ah, sí, pero falta lo del crucifijo y evento paranormal. Pues vamos a llamarle. O algo. Sí, ah, mira, con las personas que están si a James Jones. A ver, voy. Sí, otro orbe. Sí, otro orbe. Confirmo, vale. James Jones, vale. Mira, estamos viendo la puerta. Sí, pero es que vamos a entrar y va a decir dead, otra vez. ¿Y el orbe? ¿Dónde está el orbe? Yo no le veo. Verás. Ahora. Sí, está orbe. Vámonos. James Jones. Es que no sé por qué no ponen así nombres españoles o así, o para latinos, ¿sabes? Sí, yo no sé. Se cree que somos bilingües ahora. A ver, que James Jones, pues vale, pero a lo mejor otro dice James Jones, ¿no? Sí. James, ¿estás aquí? James Jones, muéstrate. James Jones, danos una señal. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. ¿Te cierras o...? No, da igual, si es como es en todo esto me muevo. James Jones, muéstrate. En algún momento. Vale. James Jones, muéstrate. Apaga todas las luces. Tengo miedo, Iván. Ivani, tengo miedo. Yo tengo todas las luces apagadas, mira, no hay luces encendidas. Sí que tenemos mucha cordura aún. Apaga las luces si hay alguna encendida por ahí. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones. A mi lámpara, que apague mi lámpara. Me da miedo, ¿eh? James Jones, muéstrate.
James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones, ¿a quién? ¿Dónde está el peluche? Sí, creo que si le tira, le desordena así el cuarto. Ah, vale. Bueno, por pues el tiro se enfada un poco. ¡Ay, qué susto! Me ha marcado. ¿Qué te pasa? Enfadado, Conmigo se ha enfadado. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. James Jones. James Jones. Te voy a hacer caso, Iván, ¿eh? Como me maten. James Jones. Muéstrate, sí. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. Voy a mirar si se ha hecho el evento paranormal, yo creo que sí. Vale. James Jones, muéstrate. James Jones, muéstrate. Mugroso. ¡Ay! Me está tirando cosas. Que no me tires cosas. James vale, Jones. Vale, tenemos todo hecho. Vuélvete. Vale, pues no venga, James. Te quiero. Hasta luego, mugroso. No vengas. Ya no te quiero. Bueno, sí te quiero. Ya no te quiero. Qué buenos somos, por favor. ¿Dónde va a parar, por favor? Pero no le hemos visto la cara, sí, ¿eh? A James Jones. No, a mí me ha suspirado y me ha pegado un susto. Cerramos, lo tienes, ¿no? Un momento. Le tengo. El mugroso, sí, Aria, el mugroso. Para mí todos son mugrosos. Y cobarde. Sí, todos. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Buena. Muy bien. A ver. Lo único que tengo profesional es otra casa. Bueno, me da igual. Uy, espera, que vamos a meter. ¿Qué me has dicho que haces directos tú? Sí, en Twitch. ¿Y qué te llamas igual que aquí? Tiara Gamer, sí. Vamos a cotillarte. Sí. Bueno, ah, que estás en directo ahora. Sí. Claro, que te he entendido que no estás en directo ahora. Sí, estoy. Lo que pasa es que hoy no sé qué me pasa, que no me funciona la cámara. Me da muchísimos fallos. Santi, ese eres tú, ¿no? La cámara te da muchos fallos. Muchas gracias. Hola, Kazuma. Kazuma, ¿estás? Hola. Kazuma. Ah. Iván, eres tú. Ah, vale. Vale. Es uno de mi directo. Soy yo, espera. ¿Cuál? Iván. Kazuma será. Ah, Kazuma. Sí. Ah, yo te he puesto hola. Sí, ya. Te he dicho hola, Santi, bienvenido. Es que hoy ya te digo que he ido a poner y hay veces que me falla la cam. A ver si para Reyes, no, para mi cumpleaños que llega antes, me regalan una cámara. ¿El Kazuma no habla o...? Sí, es... Sí. Iván. Que está en mi directo. Vale, perfecto. ¿Qué falta por meter?
Déjame que mire, a ver. Varilla, sal, mechero, vela, termómetro. Sí, yo creo que está todo ya. Sí, vale. Pues le damos a prepararlo. Dale, porque si no, no... Darla listo, o Iván, o Kasum. Fijo, sensor y agua. Madre y agua. Ojo, a ver si, pero ¿qué te apuestas a que ahora no se enciende como antes? No se va a encender el agua, ya verás. Porque es. Vámonos. Ah, si me has olvidado poner sensor, huevo. Bueno, da igual, ya pasa. Vale, vámonos. Pues. No pongo ni el agua ni el sensor. Ahora no tenemos nada. En el baño, si alguien tiene cámara. Tengo yo. ¿Qué baño? Aquí vale. Tengo yo. Este. Y es aquí, 10 grados en la cocina. Creo, porque me ha dado a mí 10. ¿En la cocina? Aquí no me da 10. ¿En serio? Me da 13,3, pero... Vale, 10 aquí, vale, aquí. Es aquí 8 grados. Me da 7. Ah, entonces esto es el pasillo, entonces. Esto es el pasillo. 7, aquí ya no. Esto es el pasillo. Sí. Pues qué bien, hombre. Estupendo. Estupendísimo de la muerte. Toda la pinta, sí, de que vaya a ser bajo cero. Yo voy a poner una cámara. He escuchado por esta zona los pasos. Vale. ¿Estás aquí? Sí. Spirit Box. Spirit. Qué buena soy, de verdad. ¿Qué? Cuando no muero, claro. Hay que mirar a ver si hay orbes. ¿Qué pinta no tiene? No tiene pinta de que vaya a haber orbes. Faltaría otra cámara apuntando a esta cámara, porque también por esa zona... Vale, lo cojo. Vale, a ver... Me va a llevar ya un crucifijo. Voy a ponerla. Vale, temperatura bajo cero, que veo. Wow. Espectro, pesadilla o demonio. Necesitamos escritura. ¿Estás aquí? Danos una señal. ¿Escritura y qué más?
Espérate que lo miro. Demonio, pesadilla o espectro. Necesitamos para pesadilla, temperatura bajo cero, orbes, spirit box, espectro, huellas dactilares, temperatura bajo cero, spirit box. Y para el demonio, la escritura. Ha sonado un teléfono, pero no sé dónde está ese teléfono que suena. ¿Hay orbes? No veo. No, creo que no. Otra cámara por si acaso. En otro ángulo. Yo no sé. Vale, ha pisado esta sal. Vale, ahora sacamos fotos. Bueno, a ver. Ay, mira. ¿Lo has visto, no? Sí. ¿Estás aquí? Ay, pis. Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Mugroso? ¿Asnorante? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hola. ¿Estás aquí? Danos una señal. Esa no. Me está abriendo las puertas. ¿Qué ha sonado? ¿Se ha cabreado o algo? ¿Estás aquí? Espérate, a ver. Danos una señal. ¿Estás aquí? Ahí. Ha encendido la luz. A ver, me cago en... Carol Martínez. Carol Martínez. Danos una señal. Carol Martínez, danos una señal. Carol Martínez, danos una señal. Carol Martínez, danos una señal. ¿Qué hace? Me está tirando algo. No hay nadie allá arriba, ¿verdad? ¿Qué? Era una pelota desde allá. Ah, claro, si es que yo estoy escuchando que está tirando algo. ¿Destiene el camión? Carol Martínez. Me cago en la madre que la parió, Carol. Apareció ahí en el pasillo, que le he visto arrastrándose. En el baño, te puedes cagar que está aquí en el baño. Mirad la foto que la he sacado. Me cago en la madre que la parió, que está ahí. ¿Dónde está? ¿Se la ha cargado? Sí, ya ha escrito. ¿Ya ha escrito? Vale. Ha aparecido justo delante de la cámara.
Vaya tela, vaya tela, vaya tela. No hay sitio, no. Me tengo que esconder justo donde está ella. Me funó, Fati. Mira, empieza a titilar la bombilla, ¿vale? Y me escondo aquí. De repente cierro la puerta y estoy oyendo el corazón. Y hago así y la tengo aquí. Justo aquí delante de la cámara del... Justo aquí conmigo. Me salgo, me voy a ir, empiezo a titilar otra vez y me ha funado. Aquí, me ha funado, mira. También, ¿en qué posición me ha dejado? De hecho estaba bugueada porque empezó a dar vueltas. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vale, ha contado la de cadáver, pero la del libro no ha contado nada. Vale, ¿qué misión nos queda? Agua sucia. La del agua y qué más. Y la del sensor de movimiento. Nada, está complicada. Yo me iría, la verdad. Mírala, ahí en el baño. Sí, sí. Ponte demonio. Triana, ponte demonio. Triana me ha llamado. Oh, Tiara. Triana. ¿Lo tienes ya puesto? Mañana me voy a llamar Triana. Va, sí, va, ya lo tengo. Kazuma, tienes ya puesto. Me llamó Triana. Triana, y olé. Sí, sí, ya lo pusieron. Vale, pues lo doy. Sí, sí, ya lo tengo también ahí. Tengo cara de Triana. Vaya tela. No me lo puedo creer. O sea, me voy a esconder y me escondo donde sale, en el baño. Vale, desaparece del baño. Me voy a la cocina y la mugrosa se atasca en el frigorífico y después viene a por mí. Qué a mí me ha parecido en las cámaras, la he visto en las cámaras. Daba mal rollo, daba claro, mal rollo. Pero que yo me he ido a esconder tan ricamente en el baño y de repente la hola, estoy buenas. Escuchando ahí. Hola, Barkin. ¿Qué tal? Bueno, chicos, yo me voy ya. ¿Ya? Pasarlo bien. Vale. Sí, ya me voy ya. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a comprar algo. A ver. No sé ni lo que estoy comprando, porque no veo con este cabezón que había ahí. Yo lo voy a meter, pero voy a morir y lo voy a perder todo, porque esto es así. Bueno, ¿qué contratos tengo? Prisión, amateur, vaya la mierda. Asylum, no. No. Vaya la mierda, ¿no? Ahora, vamos. Ya está. ¿Habéis probado ya el nuevo mapa? ¿La cárcel? Sí. ¿Tú no? No, yo todavía no. Vi un par de vídeos, pero todavía bueno, no. Bueno, yo la tengo en Amateur. Si la quieres probar, la ponemos en Amateur, que así es más facilita para probarla. Como queráis, a mí me da lo mismo. Si queréis, pues hacemos esto primero y luego a ver si sale en más dificultad. Para que la pruebe, yo creo que es mejor así. A mí me funa siempre, ¿eh? O sea, sí, claro. Es lo que hay. Yo soy ya exaltada con el suelo. Pues darla preparado. Ah. Aner. Hola. Sí, hola. Pues hala, que nos vamos. Kazuma.
Así es la tierra, que se esconde donde ella. Claro que sí, hombre. Y me he quedado, pues, puto ancha. Me he quedado. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Vale, ahí estamos. And remember to check the whiteboard for help. Good intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Y encima se comunica con las personas que estén a solas. Muy bien, hombre. Fiona left us a key. Vale, hop, vámonos. ¿Qué lleváis? Yo llevo cámara, el termómetro y la linterna. Coge un termómetro. Y el S. Coge MF y libro para llevarlo. Ya tenía yo libro. Bueno, da igual. Ah, vale. Pues espera. Bueno, está. Llevo yo el libro. Sí, sí. Bueno, esta facilita. ¿Por dónde ha ido el que está dentro? Ah, vale, está ahí haciendo flexiones. Muy bien, tácticamente. Te metes el cuarto, si te metes hasta el final de la siguiente. Yo me voy al pabellón B, ¿vale? ¿Todos tenéis termómetro? Ok. Sí, los tres. Vale. Danos una señal. Vale, guapa, un besito. Buenas noches, Fati. Gracias por acompañarme, como siempre. Que descanses, guapa. Danos una señal.
yo mirando. Vale, vale, vale. Pues parece que arriba no me da. Si queréis ir volver a comprobar. Lo tengo aquí, justo al lado de la entrada. ¿Dónde? Al lado de la entrada. Vale. ¿Dónde estás? Vale, tenemos Spiri. Ahí habéis oído. Aquí tengo 5 grados yo, ¿eh? Tengo 5 grados aquí, donde estoy. 4. Es justo a lo de la entrada. Entrando a la izquierda. Sí, sí, aquí también tengo yo 4 grados, donde las taquillas. Sí, es todo esto, ¿eh? Sigue para allá. Bueno, pues tenemos Spirit y tiene pinta de que va a bajar la temperatura menos sea bajo cero, ¿eh? MF nivel 5. MF nivel 5. Coño, de los nervios he tirado hasta la linterna. Para el Oni necesitamos escritura fantasma. Y para el Jin, orbes. Sí, hay una cámara, mira. Vale. Vale, yo llevo crucifijo y sal, porque me da miedo. Vale, pues ya lo tenemos. Los plomos, el mugroso. Vale, el objetivo del sensor de movimiento se ha completado ya. Vale. ¿Hay alguien dentro? No, ¿no? ¿Qué? No, ahora. Llevo sal también para... Sí, yo también llevo. Me ha apagado las luces otra vez. Las enciendo otra vez, que no.
Ah, no eran los plomos, era la luz solo. No sé si esperé aquí sentado. ¿Qué falta de pruebas? Lo de la sal, que camine por la sal, y lo del agua sucia, que es un... Uf, el agua sucia va a ser un poco complicado aquí. Sí, no, lo del agua sucia yo paso. Sí, sí, sí. Danos una señal. Danos una señal. Pero esa no. Danos una señal. Manifiéstate. Voy a mirar cómo se llama. Tengo una foto, espera. Sí, sí, está en el... Se llama James Moore. O Mora. O... Ay, no, se ve fatal. James... No sé. James Moore. Manifiéstate. James Moore. Muéstrate. James Moore. Muéstrate. James Moore. James Moore. Muéstrate. James Moore. Muéstrate, es que puede ser aquí o James más adelante. Moore. James Moore. James Moore. James Moore. James Moore. Moore. Muéstrate, James Moore. James Moore, manifiéstate. ¿Estás ahí? Es raro que no haya atacado, es un ONI. Cuanto más juntos estemos. Sí. Es raro, no, interactúa sí. Más con objetos y luces, me está apagando todo el rato. James Moore, muéstrate. James Moore. James Moore, sal. Manifiéstate. James Moore, pues enciendo en el grifo, muy grosso. James Moore, ¿estás ahí? James Moore, muéstrate. James Moore, muéstrate. ¿Se comunica con todos? Espera. Se comunica con las personas que estén a solas. James Moore, manifiéstate. James Moore. James Moore, manifiéstate. Se comunica a solas. James Moore, muéstrate. James Moore, muéstrate. James Moore, manifiéstate. James Moore, danos una señal. James Moore, muéstrate. James Moore, manifiéstate. James Moore, muéstrate. A mí no me quiere, ¿eh? Dejarme a mí, a ver, un momento aquí. Vale. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ha quitado los plomos. Sí. Me voy a esconder aquí, me meto aquí, ya está. James Moore. Ataca. James Moore. Tengo hueso. Pues se me había olvidado el hueso. James Moore, que no tiene ganas. James Moore. No, parece que a mí tampoco me quiere. ¿Qué haces con la puerta?
James Moore, James Moore, James Moore. Joder, creo que soy Donnie más tranquilo que he visto aquí. Joder. Este se ha tomado las pastillas de cordura, él. O algo. Verás, ahora es cuando empieza a atacar y nos mata a todos. De golpe, venga. Yo también, le estoy escuchando de caminar. Apareció enfrente ya. Ahí por donde está el solo. James Moore. ¡Ay, está ahí! Ah, no, si es tu sombra, coño, qué susto me he pegado. Joder, no me asusté. James Moore. Toma una cámara, ¿eh? Aquí has estado solo sin cámara. Bloody Mary. James Moore, muéstrate. James Moore, muéstrate. Hoy es la primera vez que veo un espíritu o así, un fantasma, lo que sea. Así de tranquilo. James Moore, muéstrate. James Moore, muéstrate. Que no pisa ni la sal. Vamos a salir de la prisión y les dejamos solo. Sí, claro. Dejarme un momento solo. Porque es que si no, esto se nos puede dar a 12 euros. Mirar ahí la cordura, la actividad desde el camión. Sí. La cordura tenemos todos más o menos 50%. Aquí está pasando. Mira, te vas quedando solo y ya empieza a interactuar. Espera. Vale, vente porque solo falta el agua sucia y eso va a ser imposible. Sí, acaba de gritar esto. Está al 10, ¿eh? Daros prisa. Venga, James, nos vemos. Ya está. Estupendo. Apañado. Cierro camión. ¿Lo tenéis puesto todos? Sí. Sí, dale. Chicos, yo tengo que dejarlo. Muchas gracias por la partida. Ok, venga. Hasta luego. Nada. Chao.
Bueno, chicos, hoy menos de directo porque estoy pachuchilla, pero como siempre, daros las gracias por acompañarme un día más. Iván, muchas gracias por jugar cuando quieras. Yo juego todos los días, cuando quieras te puedes unir. Y que pasen buenas noches, sed buenos, mañana más y mejor directo. Buenas noches. Today was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face, need someone to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left, different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon, you're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. Dreaming about those days with you, I can't stand that you ain't here with me. My life's a mess all because of you, need you now to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left, different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon, you're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magic, magical land. Take me to another place.